Miguel Ángel fue el primer artista que se rebeló contra las reglas clásicas de la antigüedad en el Renacimiento. A los que siguieron sus pasos, su manera, se les denomina manieristas. El manierismo es la fase final del Renacimiento y el preludio del arte barroco. Una de sus características es el uso libre de las formas, componiéndolas de manera caprichosa, sin respeto a las normas del pasado. El pintor italiano Arcimboldo es un ejemplo perfecto de un artista manierista. Todo lo inventa usando el artificio, la monstruosidad, la metáfora, la ironía o la sorpresa. Algo que ya había apuntado en sus obras El Bosco un siglo antes. En estos aspectos, Giuseppe Arcimboldo es el artista que llegó más lejos con sus ocurrentes extravagancias. Los Habsburgo nunca tuvieron buena prensa. Una excepción, sin embargo, fue un personaje atípico, fascinante, contradictorio, independiente y curioso. Se trataba del joven Rolfi, uno de los príncipes de la corte de Madrid, que suponía algo inusual y hasta peligroso en la España del siglo XVI. Una novedad en la familia que gobernó Europa durante siglos. Durante su infancia, acompañaba a su tío, el rey Felipe II, por los corredores del Escorial, compartiendo sus extrañas manías, siempre al borde de la heterodoxia y el gusto por los libros prohibidos, las ciencias ocultas, la magia o la alquimia. Allí descubrió las obras de El Bosco, que apasionaban al monarca. Ante el Jardín de las Delicias, Felipe pudo haberle dicho al joven: "Cuando te llegue el momento, rodéate de hombres sabios. Colecciona libros y objetos curiosos y extraños. Constrúyete un palacio hermético. Y sobre todo, mantén a tu lado a un artista como Maese Jerónimo, capaz de pintar el alma de las cosas y todo lo que el ojo no instruido es incapaz de entender". El 1 de noviembre de 1576, cuando solo contaba 24 años, Rolfi fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico como Rodolfo II, el monarca más poderoso de la cristiandad. Pero carecía de interés alguno por la política, los problemas de Estado o las campañas militares. Era introvertido y obsesionado por las ciencias ocultas, y pasó a la historia como el rey heterodoxo o el emperador de los alquimistas. La sede imperial de Viena no era el lugar más adecuado para sus planes futuros, tomando una drástica medida al convertir el Castillo Real de Praga en su auténtica corte, como un palacio hermético, reuniendo a sabios, alquimistas, astrólogos y astrónomos como Kepler. Allí coleccionó autómatas, objetos raros y extravagantes en la Cámara de los Milagros, mientras en sus laboratorios se practicaba la magia de Paracelso. No tenía la menor duda que como líder de la cristiandad, lo herético de aquellos mundos no le planteaba ningún problema de conciencia. Giuseppe Arcimboldo fue el pintor italiano capaz de transgredir los cánones del arte y reflejar la metafísica de las cosas y de los seres vivos, cuyo trabajo consistía en hacer todo tipo de máscaras y disfraces para las fiestas de la corte. Cuando Rodolfo vio el cuadro titulado El jurista, retrato de un personaje
cuyos rasgos estaban compuestos con varias piezas de aves de corral y un pez, no pudo menos que echar a reír ante tan grotesca figura. Arcimboldo había pintado a uno de los enemigos de Lutero. Según el pintor, hacer retratos con piezas botánicas o zoológicas era una alusión a los orígenes de la creación. Justificación que admiró al emperador. Se trataba de devolver al hombre los componentes biológicos más primitivos de su existencia, ya que si Dios hizo a Adán con un puñado de barro, podemos intuir la presencia del Creador en retratos humanos hechos con hortalizas o animales. Las imágenes tramposas de Arcimboldo, sus metamorfosis, los juegos de metáforas y su colección de cuadros absurdos sorprendían y escandalizaban a los súbditos y a las visitas reales. Fueron famosos sus grupos de pinturas sobre las estaciones, con la primavera florida, el verano frutal, el otoño vinícola y el invierno arbóreo. Algunos cuadros son versiones satíricas de personajes corrientes, como el ama de casa, formada con la cesta de la compra, las escobas y los útiles del hogar. En la obra El cocinero, Arcimboldo hace un alarde de cacharrería de menaje reciclada para conformar la figura, como si una descarga eléctrica hubiera pegado los cubiertos y piezas metálicas al cuerpo del pobre chef. La interpretación política de su obra, especialmente la vegetación y los animales, se explicaba como el poder de los Habsburgo, capaces de gobernar la naturaleza. También se ha relacionado la serie de las estaciones con la concordia y el paso del tiempo en paz y prosperidad por la dinastía reinante. Las vanguardias del siglo XX resucitaron la obra de Arcimboldo como precursor del surrealismo, siendo admirado y respetado por el grupo de Dalí, por su ambigüedad óptica y la extravagancia de los retratos que ellos mismos practicaban. El último cuadro de Arcimboldo fue Vertumno, el dios etrusco de las estaciones, la vegetación y la metamorfosis de la naturaleza, como regalo final para su señor. La obra emocionó al emperador cuando reconoció su propio retrato convertido en una divinidad clásica mediante frutas, flores y hortalizas. Era un momento en que su salud mental entraba ya en franca decadencia. Encerrado el monarca sin querer salir del gabinete de las maravillas o cámara de los milagros y abrazado a su cuadro fetiche, Rodolfo II fue declarado demente y apartado del trono, muriendo poco después. Arcimboldo, Rodolfo y Vertumno unieron así sus destinos al final de la paz y la tolerancia religiosa en Europa que caracterizó a su reinado. Luego se inició la Guerra de los 30 Años que sumió a los países en la ruina y el terror. Vertumno fue incautado por los suecos cuando conquistaron Praga. Hoy se encuentra en el castillo de Skokloster, cerca de Estocolmo. En su destierro nórdico, la pintura fue catalogada como una cara con flores. El cuadro de Arcimboldo conserva el espíritu del último monarca del Renacimiento. El rey de la superchería en una corte herética para unos, o de la concordia religiosa y la curiosidad científica para otros.